Allá nacimos en San Gerardo, ¿verdad? Un pueblito allá pegado a Honduras, ¿verdad? Está bastante lejos de la ciudad de San Miguel, pero pues de allá salimos, de allá nacimos, de ahí nos criamos, ¿verdad? Hasta los 14 años, que ya por cuestiones de la guerra, pues tuvimos que salir del pueblo. Me mandaron a la ciudad, porque a San Salvador primero, porque pues estaba muy fea la situación en el pueblo, y pues era cuando empezaban, ¿verdad? Reclutaban a los jóvenes. Reclutaban a los jóvenes, pues eso de los escuadrones de la muerte, que según llegaban al pueblo también. Entonces mi mamá le dio miedo que, ¿verdad?, algo me fuera a pasar, porque pues era joven. Yo no participé en el conflicto armado, pero pues a veces por ser joven en esa época, pues era, si no lo agarraba un bando, lo agarraba el otro bando, y verdad era, pues los papás se preocupaban y por eso me decidieron sacar a San Salvador. Y de ahí pues ya no podía ir al instituto, porque a veces la recluta me perseguía, ¿verdad? Tenía 15 años yo. Ya tomaron la decisión ya de sacarme del país. Fue cuando ya mi familia decidió mandarme aquí a Los Ángeles. Ah, ¿recuerda cuando llegó acá? Así es, pues como todo, ¿verdad? Venimos a pues sueños, ¿verdad? Viene a Estados Unidos, pero pues yo tenía 15 años. Lo primero fue, me fui a inscribir a la high school, a la LA High. En esa época también fue cuando comenzaron las maras. Yo me recuerdo que aún en la LA High, ahí habían de algunos que aún me invitaban a mí, ¿verdad? Vamos, mira, Tito, esto es nuevo, que están, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo era alguien tímido y venía de pueblo, yo no, ¿verdad? Y yo venía pues a estudiar y a trabajar, pero sí recuerdo que algunos compañeros de clase, pues fallecieron cuando comenzaron los de las maras y todas esas cuestiones aquí en Los Ángeles en el 81. Y yo vivía cerca donde comenzaron, ¿verdad? Que fue ahí por la Olympic y la Fedora en esa área. Y bien me recuerdo esa época, que verdad que se puso un poquito feo. Claro. Estudiaba y trabajaba. Así es bien difícil cuando uno, ¿verdad? Eso, te imaginas, yo me tenía que levantar a las 6:30 o 7 de la mañana para estar a las 8 en la escuela. No tenía carro, salía a las 3 de la tarde, porque pues yo estudiaba de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Venía, solo comía y me iba, porque tenía que entrar a las 5 a trabajar. A veces venía a la 1, 2 de la mañana, dormía 4, 5, lo máximo 5 horas, pero lo más eran 3, 4 horas lo que dormía. Entonces, pero pues acuerde que cuando uno viene con ganas de triunfar, ¿verdad?, uno tiene que, lo primero, pues aprender inglés, aprender el idioma. De ahí pues ya viene lo demás de, ¿verdad?, buscar un trabajo. Pero yo las dos cosas hice por varios años de esa forma, porque no eran, pues era yo tenía mi sueño de verdad que algún día salir adelante. ¿Su primer trabajo? El primer trabajo fue pues lavando platos. Tenía 15 años, ¿verdad? Comencé a ir a la escuela en el día y en la noche pues conseguí un trabajo de lavando platos. Y como todo inmigrante que, ¿verdad?, viene a hacer lo que caiga, lo que se encuentre en ese instante, así que así comenzamos. Okay, en un restaurante italiano, me contó. Así es, pues trabajé más de 20 años en restaurantes, algunos italianos, otros franceses. Entonces tuvimos varios, ¿verdad?, varios trabajos al principio, pero siempre en restaurantes. Comenzamos de lavaplatos, de ahí pues nos movimos a la cocina, a hacer pizza, hacer pasta, hacer todo lo que se hace, ¿verdad?, en una cocina. Luego decide poner su propio negocio. Así es, ya cuando tenía 20 años de experiencia, ¿verdad?, en la cocina, pues ya decidí, ya era chef yo allá en un restaurante en Malibu, ahí en Zuma Beach. Ya tenía 10 años de estar ahí, entonces ya yo decidí aquí por el lado de la USC, la Universidad del Sur de California, pues abrir nuestro propio negocio. Su mensaje para todos los salvadoreños, para todos aquellos que quieren poner un negocio, pero ¿cuál es la clave para tener éxito? Bueno, yo lo que le recomiendo, ¿verdad?, primero, que el negocio que ustedes se vayan que propongan hacer, agarren experiencia. Si es restaurante, métanse a trabajar en restaurante, métanse a ver cómo es. O si no, pues tomen un curso hay unos cursos aún en la universidad de la UCLA, un curso muy bueno para restaurantero, quien quiera tener una idea. Ahí le enseñan desde cómo va a comenzar eso. Entonces, tiene que tener experiencia en lo que usted está haciendo, porque si usted dice, ojalá que le va bien, ¿verdad?, haciendo eso, y yo me voy a meter,
usted no sabe cómo los negocios funcionan, ¿verdad? Entonces, la verdad que tienen que enfocarse qué es lo que quieren, pero al mismo tiempo tienen que saber cómo van a desarrollar la idea, ¿verdad? Tienen que saber cómo van a salir, pero, y que sean persistentes y que le echen ganas. Y porque si más es de restaurantes, eso se necesita bastantes ganas de trabajar. Dedicación, mucho trabajo. Entonces es bien, pues sí, como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Tiene sus pros y contras, pero pues es más pues bonito para mí. Bueno, yo no me arrepiento de haberme metido a este negocio, pero sí tiene que saber que hay que sacrificar muchas cosas, ve hasta la familia, no dedicarle tanto tiempo, ¿verdad? Entonces al principio es bien difícil. Yo pasé casi un año sin descansar un solo día, ¿verdad? Al principio porque pues levantar un negocio, uno tiene que estar desde abrir a cerrar todos los días hasta que ya no tiene, ¿verdad? Que ya uno ya está respirando un poco más tranquilo.